Yo no sé quién. Buenas noches, sí. Tal Patricia. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Yes. Bien, ¿cómo vamos? 8 y 1 minuto. Vamos a esperar un par de minutitos más para ver si se conectan otros compañeros. Ahorita estamos un poquito más arriba de la mitad. Vamos a dar la oportunidad, ¿ok? Bien, está bien si está sin video, pero por favor ponga una imagen suya en el dispositivo. También recordemos poner el nombre completo. Un minuto más y empezamos, ¿ok? Todos me enviaron el archivo de anoche. Y perfecto, ya pudimos entrar todos a la plataforma al final. Bien, vamos a empezar entonces. Bienvenido, ¿verdad? Espero que estemos todos bien.
que vengamos con la mejor disposición y que aprendamos algo nuevo este día, ¿ok? Vamos a ver. Nuestra agenda para hoy, saludo, bienvenida, presentación del contenido y el objetivo de la sesión. Vamos a pasar a asistencia, desarrollamos la sesión y hacemos nuestro cierre, ¿ok? Sesión número 6. Ya, llevamos una cuarta parte. ¿Cuál es el contenido? Ah, hoy vamos a ver la función buscar de forma vectorial y de forma matricial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión los participantes seamos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar y conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Función buscar. Esta nos va a permitir buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango del resultado que nosotros especifiquemos. Al igual que la función buscar H, buscar B, nosotros tenemos que ser como un poco específicos en lo que queremos. Esta función tiene dos limitantes. El rango con valores de búsqueda debe estar siempre en orden ascendente para que funcione la función, valga la redundancia. Y en el caso del método matricial, la búsqueda siempre se realizará condicionada a las dimensiones de la matriz. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera función. Función buscar en forma vectorial. Bajo esta forma nosotros podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser una sola columna o una sola fila. ¿Cuál es la sintaxis entonces? El valor buscado, el vector de comparación y el vector de resultado. Entonces, si vemos, aparece cuando nosotros empecemos a escribir la función buscar en nuestra celda, nos van a salir estos argumentos. Entonces, usted tiene que escoger la primera opción para hacerlo de forma vectorial o la segunda para hacerlo en forma de matriz. ¿Ok? Luego, la forma matricial, esta puede ser utilizada con un arreglo, el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso. Pueden realizar la búsqueda de la coincidencia exacta o aproximada. Y su sintaxis es valor buscado y la matriz. La matriz es un conjunto de datos, ¿ok? Vamos a verlo. Entonces, vamos a abrir el archivo para la sesión de hoy, por favor. Sesión 6, ¿ok? Si todavía no lo ha descargado, hágalo. Les voy a pasar asistencia mientras usted hace la descarga, ¿ok? Vamos a ver. William Arevalo. William, no. Rosa Morelia. Listo. Catherine Lacey. Catherine, no. Ingrid Yamilet. Presente. Listo. Gloria Roxana. Ok, gracias, Gloria. Ok, William, ahorita le pongo su asistencia. José Manuel. Presente. Listo. Alison Annelies. Alison.
Bueno, Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien, gracias. Marvin Alejandro. Presente. Muy bien. Marvin Roberto. Presente. Listo. María José. Presente. Muy bien. Jessica Carol. Presente. Listo. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Presente. Perfecto. Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Catherine Abigail. Presente. Ok. Ahorita voy. Mercedes Beatriz. Presente. Muy bien. Oscar Edgardo. Presente. Listo. Ahí estamos. Solo me falta Alison Annelies y Katherine Lacey. Yo estoy presente, solamente que no había podido activar el micrófono. Ok, ahora sí, ya le puedo poner presente. Gracias. Pero recuerde que si no lo puede activar, en el chat puede poner presente también para que sea considerado. Ok. Bien, descargamos el archivo sesión 6. Okay. Gracias, Jessica. Okay, vamos a reducir este. Veamos qué tenemos que compartir. Listo. Okay. Entonces, vamos a empezar por acá. Dice que vamos a trabajar ahorita de forma vectorial. Entonces, fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Observe que acá nos da el mensaje que les comentaba, donde nos pregunta si queremos trabajarlo de forma vectorial o de forma matricial. En este caso seleccionamos la primera opción. ¿Ok? Ahora, con eso marcado, damos a aceptar y venimos y hacemos los argumentos en el cuadro. Quiero ver. Acá, ¿verdad? En el cuadro, en el asistente, tenemos valor buscado. ¿En qué nos vamos a basar? Si yo quiero saber qué color da de resultado con la frecuencia 5.17, ¿qué voy a hacer? Permítame un segundo, por favor. El valor buscado, entonces, ¿cuál va a ser? Acá. Exacto, 5.17, que en este caso se encuentra en la celda E3, ¿ok? ¿Cuál es el vector de comparación? Dice acá que busca, es un rango que solo contiene una columna o una fila de texto, ¿sí?
Entonces, si mi búsqueda va a ser basada en la frecuencia, ¿qué celda debo seleccionar como vector de comparación? ¿La frecuencia o el color? La La frecuencia. frecuencia. Perfecto, entonces venimos y marcamos. ¿Ok? Se me perdió el cuadro, denme un segundo. Ahí está, ya apareció. Entonces, ¿cuál es nuestro vector de resultado? Dice que es un rango que solo contiene una columna o una fila del mismo tamaño en el vector de comparación. ¿Qué quiere decir? Si para el vector de comparación nosotros seleccionamos cinco celdas, para el vector de resultado también vamos a seleccionar cinco celdas. ¿Ok? Entonces, es así. Bien. Lo tenemos acá ya completo. Amarillo. Exacto. Damos a aceptar y el resultado es amarillo. Si venimos nosotros y en lugar de ponerle 5.17, le ponemos 4.14, mire, el resultado cambia. Y si observamos también, la frecuencia está en orden ascendente. Por eso es que es fácil obtener el resultado, ¿sí? Si no estuviera en orden, nos daría problema. Lo ideal es que esté ascendente de menor a mayor. ¿Sí? Cambiamos la búsqueda, obtuvimos resultado. Sí. Perfecto. Movámonos hacia abajito y hagamos el siguiente. Queremos la calificación y lo vamos a hacer por nombre. Veamos que tenemos tres columnas. Empecemos. Podemos hacer la función desde la celda poniendo igual buscar. ¿Sí? Y nos aparecen nuevamente estas dos opciones. ¿Cuál es nuestro valor buscado ahora? F12. Perfecto, el nombre del estudiante. Muy bien, F12. Ojo acá, si en su computadora hay una coma, después del valor buscado, usted tiene que poner coma. Pero si hay un punto y coma, después del valor buscado, ponemos punto y coma, ¿ok? Ese es el separador de argumentos. No en todas las máquinas es igual. En unos es coma y en otros punto y coma. Por eso hago énfasis para que no nos dé problema la función, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el vector de comparación? ¿La columna B, C o D? La B. B, porque aquí tenemos el nombre, ¿verdad? A ese rango de celdas es donde vamos a ir a buscar la palabra Carlos. ¿Ok? ¿Y cuál es entonces nuestro vector de resultado? ¿La C o la D? La La D. La D. D. Perfecto. Entonces marcamos de la D12 a la D16 y ahí cerramos paréntesis. Presione Enter y ahí está el resultado. ¿Sí? Con este tipo de función, lo que buscamos es
que sea un valor no repetido, porque si tuviéramos varios Carlos, no nos daría. ¿Ok? Bien, listo. Ahora cambiemos el nombre, pongamos Alejandra. Mire, cambia. Tenemos Enrique. Chispas, es arriba. Enrique y cambia. Ok. Tenemos que tener cuidado en escribir acá tal y como está en la tabla. Dígame, Gloria. Fíjese que estoy haciendo la función, pero al ponerle, por ejemplo, un nombre diferente, ya sea Juan, me tira siempre una calificación. Lo que hace es buscar un valor aproximado. ¿Sí? O sea, le Sí, da porque en el color también me da. Le da un resultado X. Por eso es que debemos escribir el nombre tal y como está en la tabla y que debe estar en orden alfabético. Si nosotros quisiéramos que no nos dé un resultado, o sea, que diga que no es válido, nosotros le podemos decir sí. Marcamos la celda. Es diferente de esta. Entonces, que me diga Enea. Si no, que haga todo lo demás. ¿Ok? Un ejemplo. Para que nos dé el resultado. Ahora, recordando, debe estar, si observamos también, los nombres están escritos en orden alfabético para poder obtener un resultado. ¿Listo? Pasemos a la siguiente forma matricial. Ok, vamos a ver acá. Ay, qué calor. ¿Estamos listos? Sí. Perfecto. Para la forma matricial es igual, mire, igual. Ay, buscar. ¿Cuál es mi valor buscado? Ventas. ¿Sí? Ese es mi valor buscado. Luego, valor buscado, como lo vamos a trabajar en matriz, vamos a marcar toda la columna, toda la tabla y cerramos el paréntesis. ¿Ok? Matriz, busca en un arreglo. Le dio 4%. Muy bien. Sí. Perfecto. Entonces sigamos acá. Esta es coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque el valor 2500 lo tengo en mi tabla. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo el valor en mi tabla? Vamos a ver. Igual. Buscar.
que vamos a buscar siempre ventas. Y como estamos trabajándolo de forma matricial, vamos a buscar la matriz. Y acá lo vamos a buscar. ¿Ok? Siempre. Bien, entonces presiono Enter. Mire el resultado que nos dio. A mí me dio 8%. Exacto. ¿Y por qué nos dio 8%? Porque es aproximado, porque el 10.000 tiene el 10%. Entonces tomas 7.500 y entre 10.000. Exactamente. Por eso, porque toma el límite inferior. Si no es la búsqueda exacta, toma el límite inferior y ese es el resultado que nos muestra. Es como si pusiéramos acá, en lugar de 9.800, le pusiéramos 6.000. Mire. ¿Y qué pasa si yo tuviera 12.500? Mire. Ojo. Si yo pongo menos de mi límite inferior, o sea, en lugar de 2.500 tengo 2.499, vea, no me da resultado porque no tiene con quién compararlo. ¿Sí? Me doy a entender ahí con esa parte. Se ve un poco raro, pero Sí. ese es el detalle. Excel reconoce los límites inferiores y si no hay nada menos que este, entonces nos da error. Si yo le cambiara, por ejemplo, en la venta, en lugar de ser 2.500, sea la mínima 2.000, mire, ya me da un resultado. Entonces, pongamos acá otro valor. 4.999. Mire. No llegó aquí a 5.000. Por eso se quedó en la comisión del 4%. ¿Sí? En este caso, en la forma matricial, Excel detecta automáticamente si es exacta o aproximada. ¿Ok? ¿Sí nos funciona? Sí. Sí, funciona. Perfecto, muy bien. Pasemos al ejemplo entonces. Tenemos acá el número de registro. Ahora vamos a trabajar con datos que se encuentran en una hoja diferente. ¿Sí? Tenemos acá. Y queremos llenar esta casilla. ¿Qué vamos a hacer? Veamos. Tenemos nombres, apellidos y acá vea. El registro, nombres, cédula, cumpleaños, dirección. Hay que arreglar acá que me comí la I. En dirección, teléfono, email. Ok. Si observamos nuestra tabla, espero que ya le hayamos dado ahí un sondeo, podemos ver que el número de registro
está en orden ascendente. Ya vimos, ya analizamos nuestra tabla. Ahora, perfecto. Venimos y vamos a empezar. Aquí lo vamos a hacer de tipo vectorial, ¿ok? Igual, buscar. ¿Qué vamos a buscar? B3, que es donde tenemos el número de registro. Ok. Punto y coma. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A los datos personales del socio. ¿Sí? ¿En cuál columna vamos a buscar esa información? En la A. La. Perfecto. En la A. Ojo, si yo selecciono la primera celda, que es donde está el título, en la otra selección también debo utilizar el encabezado. Entonces, marcamos acá de la A1 a la A144. ¿Ok? Ahí es donde vamos a ir a buscar el registro. Y luego, ¿qué dato es el que queremos? ¿Cuál es el vector resultado? El nombre. El Nombre de nombre. Muy apellido. bien, entonces vamos a marcar de la B1 a la B144. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Verifiquemos si ese dato está correcto. Francisco Alberto, el 111. ¿Veamos? Sí, ¿verdad? Ese es el dato. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, hagamos lo mismo para el resto de las celdas. ¿Ok? Trabaje en ello. A completarlo. Qué calor. Si tiene duda, pregunte, ¿verdad?
¿Cómo vamos? ¿Dudas no hay? Ahorita voy por teléfono. Okay, perfecto. Como algunos no tienen correo, a mí me da cero. Ya vamos a corregir eso. Ya lo vamos a corregir. Igual algunos no tienen dirección, ¿verdad? Por eso es que también en el ejemplo que yo tomé no me da dirección. Pero lo voy a cambiar. Okay, va. No se preocupe que vamos a corregir eso. Ahora sí. Mira que hay una piña, mira. Aquí hay una piña. Este brócoli que está en sabor morado. Sí, ya vamos a corregir esa parte donde da cero, ¿ok? Bien, vamos a completar si no lo hemos hecho. Acá en la cédula es igual. Bueno, lo voy a hacer desde acá. Ya terminé. Me Muy imagino bien. que en el día cero porque no tiene emails. Igual yo ya terminé. Sí, da cero por eso, pero ahorita lo vamos a corregir porque en cualquiera de los espacios donde no hayan datos le va a dar cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos resolver esa parte? Bueno, pero primero quiero ver si ya todos estamos listos para continuar, para que no se me pierda nadie. Vamos a darle oportunidad a los que aún no han terminado, ¿ok? Y ahora ya te la sopa, ¿no? Bien. La fórmula se hace un poquito más larga, pero igual nos va a funcionar. ¿Ok? Bien, lo voy a hacer desde la primera.
para después complementarlo y así usted le puede hacer las correcciones. Listo. Tengo yo acá, voy a copiar esta. Sin el igual, ¿verdad? Que a partir de buscar hasta el paréntesis. Voy a copiar la función. Entonces, en este caso, mire lo que vamos a hacer. Le digo yo, sí. Mi prueba lógica es que esa función me dé igual a cero. ¿Sí? Si el resultado de esa función, de la función buscar, me da cero, entonces tiene que venir y decirme, debe solicitar la información. Ok, en el caso que la función me dé cero, y si no, que realice la función. Por eso la copié. Ok, y cierro paréntesis. Entonces, repitiendo, yo vengo acá en el sí. Y mi prueba lógica, mire, es si el resultado de la función buscar da cero en el valor sí verdadero, debo solicitar la información. Si no, pues que realice la fórmula y me dé el resultado. ¿Sí? Y esa es nuestra función buscar. Hágale los cambios a todas para que pueda obtener ese dato en el caso que la celda esté vacía, ¿ok? Recuerde, lo podemos hacer desde acá, sí. Igual, sí. Hola. ¿Sí? ¿Lo puedo volver a poner? Sí, con gusto, por favor. Va, acá. ¿De esta forma o se lo alargo? ¿O acá arriba? Quiero ver dónde dice lo del buscar. Igual, no sé si dice igual a cero, quiero ver. Sí, igual a cero, ¿verdad? Bueno, permítame, vamos a hacer algo. Esa es la prueba lógica. Por eso les decía que seleccionábamos la fórmula y la copiábamos para después solo ir a pegar. Esa es la prueba lógica. Ya está, el valor sí verdadero es donde nosotros le decimos debe solicitar la información. Claro, usted le puede poner ahí cualquier mensaje. Dato no encontrado, solicitar datos, verificar información, el mensaje que usted le quiera poner en el valor sí verdadero. Y el valor sí falso es nuevamente toda la función buscar. ¿Ok? No se nos olvide cerrar el paréntesis de la función sí. ¿Ahora sí? Igual ahorita vamos a resolverlo desde cero en la siguiente celda. Hola.
Hola, sí. Ok. Hagámoslo entonces. Una pregunta. Dígame. No debería de ser al revés la sintaxis. No debería de ser porque hice la prueba y no me salió así. Igual cero, punto y coma, después lo que copiamos del buscar y después el punto y coma y que diga solicitar información por la sintaxis. Al final, si no está, nos devuelve el mensaje, pero si lo hacemos al revés, como lo ha dictado, me da cero. No, por ejemplo, si yo en el 111, por... Vamos a ver. Si, si buscamos la información y nos da cero, ¿qué tendría que hacer? Si me dio cero, pedir la información. Hay algo que no está. Ya vamos a revisar. Ok. Y si es de lo contrario, que haga la. Gracias. Que haga la fórmula. Revisémoslo de nuevo. Y usted le dio vuelta, dice. Cuando lo puse al revés, sí me dio la palabra. Debe solicitar la información. Debe solicitarla. Pero así como está ahorita, me devuelve otra vez cero. Pero tiene lógica lo que usted dice, pero no sé si me habré equivocado. Sí, porque debería de ser así, pedir los datos. Revisemos bien la función, sí, quiero ver. Solo que yo lo hice en email, ¿verdad? Porque es donde me daba cero. Sí, ahorita. No se preocupe. Ahí no hay problema, quiero revisar. Porque la prueba tendría que ser así. Vamos a ver. Vamos a ver si me permite evaluar la fórmula. Voy a evaluar. 111. Da cero. Debe ir sin comillas el cero, perdón. El cero debe ir sin comillas en la fórmula. ¿Sí? Aquí donde le decimos en el valor sí verdadero. En la prueba lógica, tiene que ser igual a cero sin las comillas, porque es un valor numérico. ¿Ok? Hagamos ese cambio. Pruébelo, don Marvin, y me avisa. Sí, ahí ya me salió. Ok, esa es la lógica. Lo que teníamos malo eran las comillas en el cero, porque lo buscaba como un texto. Entonces, obviamente, si yo tengo la celda vacía, no es un cero. Entonces, aquí lo que estamos comparando es que si el resultado de la fórmula es igual a cero, por eso va sin comillas. ¿Cuál era el nombre que teníamos aquí en el 111? Sí, me ayuda Francisco por Alberto. Francisco. Francisco Alberto Castaño. Castaño. Castillo, con L. Castillo, perdón. No. Castaño Campillo. Ah, ok. Castaño Campillo. Ok, gracias. Entonces, acá sí ya me da el resultado. Vamos a hacerlo en la cédula para que nos quede más claro. Ok, empezamos con igual sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Toda la función buscar. Ok, buscar. ¿Qué valor estamos buscando? B3. ¿A dónde lo vamos a buscar? Nos vamos a los datos personales del socio y marcamos el número de registro, ¿sí? Punto y coma,
¿Y cuál es mi vector resultado? Los siguientes datos que quiero, ¿cuáles son ahora? La cédula, ¿ok? Si este resultado, si toda esa operación me da igual cero, entonces, ¿qué va a pasar? Esto sí, entre comillas, debe solicitar la información. ¿Ok? Caso contrario, que vuelva a hacer la función buscar. Y hacemos la misma historia, ¿verdad? B3, ¿a dónde lo va a buscar? A la A. Y queda. Hola. Y podría copiar la fórmula. Mejor desarrollémosla. ¿Sí? Hagámosla paso a paso. Ahorita le ayudo. Ok. Seleccioné mal uno. Ahí está ya. Ok. ¿En cuál celda? ¿De las 5 o las 6? No, no, no. O sea, sí me salió y me va saliendo bien. Lo único que yo diría, así como hacemos con las otras, que... Usted dice copiar hacia abajo. ¿Sí? No se puede por una cuestión que aquí estamos haciendo referencias a columnas, no a filas. Entonces, aunque yo lo copie hacia abajo, la columna se va a mantener. ¿Sí? No sé si me doy a entender en ese sentido. Pero le sale más fácil hacer la función buscar y después copiarla para hacer la función del sí. Ok. Hay que cerciorarnos que seleccionemos la misma cantidad de celdas, ¿ok? Entonces le decía yo, esta no tiene bien la fecha, ponemos acá fecha corta y listo. O si usted quiere, le puede poner la fecha larga y ahí está. Veamos. Perfecto. Muy bien, si ya lo terminó, genial, pero con la modificación, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Incluso le puse 182 y me aparece, se retiró en la parte de email. Ajá, porque eso es lo que dice en la celda. Muy bien. Sí. De ahí me aparece, quiero 1, 2, 3, que dice debe buscar información. Con el código 182. Va, ya lo vamos a probar acá. 182. Ah, sí, en el cumpleaños no tiene fecha de cumpleaños. Muy bien. Los demás, ¿cómo vamos? Recuerde, gracias, don Oscar. Recuerde acá, ¿verdad? Igual, ve, aquí me hizo falta la palabra, la letra. Entonces, igual, como acá Excel se trata de practicar y de igual manera es ir paso a paso. No se preocupe si a la primera no le sale. Tenemos que revisar por qué es que no nos sale. De pronto seleccionamos mal el rango o escribimos mal una palabra y así poco a poco podemos ir corrigiendo. Y en este caso, vea, como aquí me da cero, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros le damos copiar y nos ahorramos toda esta condición ya para volverla a escribir. Listo. Y ahí estamos.
como el 182 creo que no tiene todos los datos. Por eso me va diciendo que lo solicite, mire. Y al final me va a decir, se retiró. Perfecto. A ver, acá ya falta poco. Los demás, logramos hacer el ejercicio. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? Yo no. Okay. Los demás, ya ve cómo unas simples comillas nos pueden dificultar la fórmula, ¿sí? Porque por, digamos, sintaxis, yo le puse el cero entre comillas, entonces viene Excel y ya reconoció el cero como un carácter, ya no lo reconoció como un valor numérico. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener cuidado al momento de crear la fórmula. Ok, voy terminando. Que conste, lo estoy haciendo yo para que le quede luego de referencia y usted pueda ir a revisar el video de la clase y practicar, ¿ok? Entonces, acá está el resultado que nos decía don Oscar. Se retiró, ¿verdad? Entonces, si esto es igual a cero, entonces venimos y debe solicitar información. Si no, que realice la búsqueda y nos dé el resultado. Entonces, si venimos y cambiamos, sí, 141, entonces ahí nos va dando los resultados o la información que está por acá. El 141 está completo, entonces mire, nos muestra la información completa. ¿Ok? Ahora sí, nos dio el resultado. ¿A todos nos funcionó? Perfecto, ahora Patricia. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir acá guardando los cambios y observe que los datos pueden estar en una misma hoja de cálculo o los tenemos en una hoja diferente, ¿ok? Y podemos buscarlo. ¿Qué debemos? A ver, voy a preguntarles a ustedes y a ver, porque ahorita vamos al cierre de la sesión. No olvide realizar su evaluación. Ahora, cuénteme usted, ¿cuál es una de las primeras condiciones que debemos cumplir para utilizar la función buscar? Que estén en forma ordenada. Por ejemplo, si es nombre, de forma alfabética. Exacto, debemos. La columna de búsqueda debe estar ordenada. Como bien dice Jessica, si es texto en orden alfabético y si son números, deben estar de menor a mayor. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos formas de utilizar la función buscar? La matricial y la vectorial. Perfecto. La vectorial es la que más hemos estado utilizando ahorita y la matricial, si vimos, busca en un arreglo de valores, en un arreglo de datos, y esta nos da una coincidencia exacta o aproximada. A diferencia de las funciones buscar H, buscar B, que nosotros le decimos
Si la queremos exacta o aproximada, esta función lo hace de manera automática. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? Con el ejercicio de hoy, no. Ok, perfecto. ¿Y con los anteriores? Pues ahí es igual, no he tenido mayores problemas. Ah, vaya. Está bien. Está bien, entonces, nos veremos el día de mañana. Yo les comparto nuevamente los archivos, los nuevos temas, y si alguien todavía no puede ingresar a la plataforma, mándeme un mensaje, ¿ok? Pero todos una debemos... consulta. Hola, sí. Jessica. La otra semana van a haber clases todos los días. No, no habrán clases todos los días, hasta el 10. O sea, la última que recibiríamos sería la del viernes de esta semana. Sí. Y de ahí hasta el 10 de lunes abril. 10, exacto. Ah, ok. Así sería. Así que. Bueno, eso me puede ir de estamos vacación. Cabal. Aprovechen, aprovechen. Y sí, recalcarles que es bien importante que realicemos los ejercicios de la plataforma. Son preguntitas del tema del día a día. Eso le va a ayudar a usted para reforzar lo aprendido. ¿Listo? Ok, entonces. Pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. ¿Listo? Yes, feliz noche. Muy buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias igual, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana. Voy a finalizar para todos. Cuídense. Hasta mañana.